En Ohio, al noreste de Dayton, está el suburbio de Riverside. Policía y bomberos. Hay un hombre dentro de mi casa con mi hija. Tiene a mi novio de rehén y los está apuntando con un arma. Amenaza con matar a mi hija. ¿Usted está adentro? Estoy en la casa de mi vecino, mi hija. Riverside 110, Riverside 119, por un posible robo en progreso. Hombre afro al interior de la casa, al parecer apunta un arma a la cabeza de alguien. Esa noche no habíamos muchos oficiales, éramos 3 personas. Me enviaron a mí, al sargento Vance y al oficial Perfetti. En estos casos no encendemos luces ni sirena para no espantar al ladrón. Sabía que yo era el oficial más cercano para responder la llamada. Los otros oficiales estaban al sur, a varios minutos de distancia. Desde la central nos iban dando la información y supe que su hija tenía 9 años. Entonces vi a una mujer en la calle haciéndome señas. Están adentro. ¿Dónde? Lo tiene de rehenes. ¿Dónde está el ladrón? En mi casa. Tiene a mi hija. No le entiendo. Los apunta con un ¿Dónde arma. ¿Dónde es? Esa es mi casa. ¡Qué mi... 1-10. ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Mamá! 1-10, está al costado de una casa. Ella estaba muy alterada porque su hija estaba adentro de su casa con un hombre que tenía un arma. Como padre, me puedo imaginar en esa posición. No saber si tu hija está bien, vaya, debe ser un momento muy aterrador. Cuando logré ver al atacante, él salió de la residencia y llevaba puesta una mascarilla quirúrgica de color claro en la cara. Y cuando me vio a mí, enseguida comenzó a disparar. Pensé que me había rozado o herido en el lado izquierdo de mi mandíbula. Fue un momento aterrador. Y yo trataba de devolver el fuego. Obviamente temía por la integridad de la mujer y por la mía. Nunca antes me habían disparado. Me preocupaba mucho la seguridad de las personas al interior, sobre todo sabiendo que había una niña en la casa. ¡Mamá! La hija salió de la casa, pudo soltarse de la cinta autoadhesiva y corrió a los brazos de su mamá. Luego salió el esposo. ¡Corrió al costado de esa casa! ¿Dónde está? No sé dónde se fue. ¿Quién no es? No sé, pero dijo mi nombre. Tenía puesto Entiendo. Una mascarilla y me decía, ¿tú sabes quién soy? Le pregunté qué le había hecho. El sospechoso corrió al patio del vecino, alejándose de la escena. El hombre era un sujeto muy peligroso. Y lo más probable es que entrara a otra residencia o que tratara de asaltar a alguien para robarle el vehículo.